buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy viernes, viernes de visita. Siempre tenemos muchas mujeres. De repente parece que menos hombres. No es que nuestro programa es feminista, ni mucho menos. Pero son tantas las personas y mujeres que se destacan que de repente coinciden. Porque este es un programa visto por todo el mundo. Grandes, chicos, no hay diferencia de género. Pero hoy la traemos a una persona que nos va a hablar de algo que viene por primera vez acá. El planeamiento de bodas, lo estoy diciendo en español. Hoy en día sabemos que pareciera que hasta un pequeño cumpleaños, digo pequeño en el sentido de personas pequeñas, un cumple, necesitamos a alguien que nos asesore, alguien que nos maneje todo, porque todo el mundo trabaja. Entonces, ¿dónde consigo esa tarjeta que quiero? ¿Cómo decoro que mi hija o mi hijo quiere tal cosa? ¿Dónde consigo? ¿Quién me hace algo? Pareciera que ya no tenemos tiempo de ir buscando las cosas o cocinando nosotros. Entonces siempre buscamos a alguien que nos asesore, que nos guíe. Ni qué decir cuando se trata de eventos de muchísima gente. Eventos empresariales, sociales, oficiales, ceremoniales y por supuesto familiares, bodas, 15 años, etc. Bueno, para eso se necesita, es todo un arte, es toda una carrera. Viene por primera vez aquí en Paraguay, traído de los Estados Unidos con una titulación extranjera que reciben las personas que hacen ese curso. Ya tiene sus frutos las primeras y los primeros egresados de esta carrera que se inicia en nuestro país y que es tan necesaria. Para hablar de todo eso, la invitamos a Vanessa Franco. Vamos a tomar nosotros un gazpacho que vamos a hacer rapidito para paliar el calor, un rico gazpacho, y conversamos con ella de todo este mundo de posibilidades que hoy se abre aquí de la mano de ella. Entonces hoy, para esperar a Vanessa, vamos a preparar una sopita, una riquísima sopa fría llamada gazpacho, una sopa española. Fíjense qué fácil, estamos poniendo pimientos. Pueden ser pimientos rojos, asados, o los puede hacer también si quiere crudos, pero podemos hacerlo asados. Tomates, unos lindos tomates, la época de tantas hortalizas, frutos lindos. Y tenemos cebolla. La cebolla puede estar confitada, puede estar cocida o puede estar cruda. Vamos a poner un poquito de apio. Un poquito de apio. Fíjense, en un ratito hacemos este riquísimo gazpacho. Vamos a poner salsa de ajo, que nos da primicia. O si no, podríamos poner medio dientecito de ajo. Pero nosotros vamos a aprovechar ya la salsa de ajo que tenemos. Vamos a poner un poquito de sal. El agua debe estar helada. El agua helada y un aceite de oliva. Estamos hablando de cocina española, así que aceite de oliva ponemos ahí, que le va a dar buen tono, buena pimienta. Fíjense, más fácil imposible. Más fácil imposible. Agua. Mixamos o licuamos. Y ahí tenemos un riquísimo gazpacho. Fíjense cómo se va mixando y se va armando esta deliciosa sopa, sopa fría, especial para nuestro verano, especial para días de calor que a veces tenemos en invierno y en verano. Es muy fácil de hacer, lleno de vitaminas, porque verdaderamente esto es pura salud. Así como tomamos un jugo de frutas, podemos tomar una sopa helada. Hay países soperos como el nuestro, Paraguay, nos encanta la sopa, pero a veces tomar un sollo, un boriborí, hasta una sopa de verdura caliente en época de verano, nos obliga a transpirar muchísimo. En cambio, de esta forma, nosotros no perdemos las vitaminas y los nutrientes de cada fruta, verdura que estamos utilizando. Y así podemos tomar una buena dosis de vitaminas sin engordar,
con un chorrito de aceite de oliva, un buenísimo antioxidante. Hay personas, o en España también se pone miga de pan para darle más cuerpo. Se puede hacer. Fíjense cómo va quedando esto, si necesita un poquito más de agua, por más que no tiene que ser muy líquido esto, más bien cremoso, espeso. Recuerden, agua helada. ¿Qué le podemos poner? Buena pimienta, pizca de sal, buena pimienta. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Saben qué? En época de muchos melones, aprovechen una buena rodaja de melón aquí mismo donde ustedes están mixando los pimientos, la cebolla, el apio, el tomate, va a quedar una delicia para refrescarnos a la hora del almuerzo, nutrirnos, alimentamos sin engordar, sin sudar. Así que anímense a hacer, las sopas frías son buenísimas. Encontramos sopas con yogur en la zona de Rumania y muchísimas sopas a través del mundo, muchas sopas frías. Bueno, esta es una de ellas con que vamos a convidar a nuestra visitante hoy, a la señora Vanessa Franco. Hoy la vamos a recibir con un riquísimo gazpacho. Esto se mantiene en la heladera hasta el último momento de servir. ¿Y con qué después vamos a servir? Con un poquitito, por ejemplo, de jamón. Un buen jamón español, un buen jamón nacional, sequito, crocante, por encima. Va a dar una delicia de sabor y va a ser un buenísimo contraste. Y ya enseguida ustedes van a ver cómo se saborea este riquísimo preparado. Ahí fíjense, tenemos una linda presentación. Le ponemos un poquitito de crocantes. Le podemos poner sésamo, jamones, perejil frito. Fíjense, tantas cosas para acompañar este riquísimo y fresquísimo y nutritivo plato. Nosotros ya nos preparamos porque dentro de un ratito está viniendo nuestra invitada. Ella es Vanessa Franco y vamos a hablar de planeamiento de bodas. Primera vez que se hace un curso de esta magnitud aquí en nuestro país para verdaderamente preparar a profesionales, porque es ya algo que demanda el mercado. Necesitamos gente que administre, que dirija, que organice planeamientos, como llamamos, ya sea de bodas, 15 años, etc. Y para eso, aquí nos preparamos a recibirle. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo feliz recibiendo todos los viernes visitas que son interesantísimas y que yo sé que ustedes aprecian mucho por las llamadas, por los comentarios. Bueno, siguiendo entonces esta tradición, hoy nosotros la recibimos a Vanessa Franco. Tengo muchas cosas que hablar de ella. La van a ir conociendo ustedes. Ella, alumna del Centro Garófalo, una queridísima alumna que ha llegado hasta tercer año. Pero ella no se quedó con eso, no se quedó también con ser hija de Federico Franco, de nuestro ex presidente y vicepresidente, y también de la senadora Emilia Alfaro, sino que ella brilla con luces propias, no solamente por la capacidad que tiene, sino por todo lo que está haciendo, inventando, creando. Hoy en día es la autora de por primera vez en Paraguay, Vanessa, ¿verdad? Sí, profe. A ver, un poquito, contame, explícame un poco eso, porque a mí me encanta todo ese planeamiento para bodas, pero traes una certificación internacional. Sí, traje la franquicia de Wedding Beautiful Worldwide, que es una marca líder en Estados Unidos certificando organizadores y especialistas en bodas. Entonces traje esa franquicia acá para que muchas más
personas puedan acceder a profesionalizar eso que ya venían haciendo o que les gusta hacer, que es organizar bodas. Organizar bodas. Aparte de bodas, también ya al ser boda, que es, diríamos, es la ceremonia más protocolar, por decirlo así de alguna forma, ¿verdad? Sí, con más tradición. Con más tradición. Entonces quiere decir que también puede estar organizando 15 años, todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos a partir de este curso, que ya es como una cerecita a la torta porque es una especialización, pero abarca muchísimas cosas, desde el poder mental, desde la vestimenta, desde las tradiciones, desde el tipo de bodas de cada país, muchísimo. Yo leí un poquito todos los temas que se toca o las materias que se dan y es increíble. Sí. Hay cosas que uno así mirando a grandes rasgos como que diríamos, mira, hasta eso estudian, ¿verdad? Sí. Así que esta es la, verdaderamente ellos tienen una diplomatura que les avala también en el exterior, Vanessa. Sí, ellos tienen un número de matrícula con el que pueden ser avalados en muchos países por esta certificación. Wedding Beautiful está a partir del año pasado aquí en Paraguay, pero está también en Shanghái, en Ecuador, en México, Filipinas, en muchos otros países más. Muchos otros países. Y bueno, vos iniciaste este curso. Sí, primero sí. Tuve que realizar yo el curso en Ecuador para poder certificar. Una vez que certifiqué, dije, no me puedo quedar como la primera paraguaya certificada y no hacer más nada, ¿verdad? Entonces, ahí fue que empecé las negociaciones con la gente de Estados Unidos para traer esa franquicia acá a Paraguay. Y una vez que se concluyeron esas negociaciones, pudimos formar acá y crear lo que es ahora Wedding Beautiful Paraguay, que gracias a Dios ya tiene sus primeros 14 egresados. Eso es lo que te iba a preguntar, ya salió la primera promoción, sí, ¿verdad? Ya salió, no con quise hacer éxito. Mucho ruido primero por el tema de que era un sueño también personal, pero si bien es arriesgarse porque es capacitar a otra gente, entonces puse todo de mí y gracias a Dios me tocaron gente fabulosa como alumnos, gente que ya está trabajando en el rubro y gente nueva, pero todos pusieron de su parte y fue un grupo fantástico. Ya egresaron, ahora ya son 14, como le digo, colegas, porque a partir de que 14 se reciben, profesionales, sí, ya vimos en los diarios, todo, así que sí. Con muchísimo éxito entonces terminaron. Sí, qué maravilla. Siguiendo tus pasos. No, pero bueno, esa parte no, pero me encanta, ¿verdad? Me encanta. Porque verdaderamente yo tengo una hija también que lógicamente estudió contigo y está muy feliz, ella ya está trabajando, pero bueno, vos viniste a dar un poquito esa parte, no solamente legal, sino a redondear los conocimientos, porque acá este es un país que mucha gente se hace con muchísimo profesionalismo, no estoy dudando, sí. Pero a veces tenemos que ser empíricos en ciertas cosas. Así mismo. Tuvimos justamente, quiero mencionarle a Desiree Grillón, que es la pionera en la parte de organización de eventos, bodas principalmente. Y una capa de acá, le mandamos un saludo, queridísimo saludo a Desiree, porque verdaderamente adorable como persona y como profesional. Una excelente profesional. Ella en su discurso justamente mencionó eso, que ella tuvo que aprender a pulmón sin nadie que le pueda dar un curso así que dure 7 meses, 8 meses como es este. Pero gracias a la base que ella dejó también, yo creo que el país acepta muchísimo más y ahora el que va a hacer una boda sí o sí requiere de la presencia de una wedding planner. Sí. Es que hoy en día, por más chico que sea el evento, ya no es cuestión, a veces dicen, claro, con estas bodas fastuosas que se hacen en nuestro país, porque es cierto, Vanessa, las bodas que se hacen acá, vos no ves en otras partes del mundo, ya no existe, a no ser que sean bodas reales o así, sí, de la realeza, verdaderamente no existe. La gente se asusta cuando ve acá lo que se gasta, del empeño que se pone, etcétera. Pero por más que sea pequeña la boda, necesita un delineamiento, se necesita una ayuda, porque antes tal vez las mamás, las tías, venían, vos haces esto, vos me ayudás, vos traes, ahora no hay tiempo, todos trabajamos. Se necesita alguien que guíe, porque hasta la larga uno ahorra muchísimo más, porque te dicen, la tarjeta se hace acá, sí. Te conviene esto, yo te acompaño, no gastes en esto, no pone esto, uno necesita una guía. Sí, ella es lo justo. Y es lo que decimos, sí. Justamente, es para todas esas novias que ya están trabajando, que no tienen tiempo, y también un poco de que hay muchas mamás que todavía quieren realizar el trabajo. Sí. Pero ¿qué pasa? No disfrutan de ese día.
Entonces lo ideal es de que ese día sea la unión de dos familias y que ambas familias puedan disfrutar. O sea, que estén las mamás, los papás, las hermanas, todos. Y que ese trabajo nos dejen a nosotros, ¿verdad? Y es cierto, uno tiene que reconocer que hay cosas que tiene que dejar a otra persona. Sí, hay que saber delegar. Hay que saber delegar, todo queda mejor. Así que estás satisfecha con eso. Estoy muy contenta, ya preparándonos para el año que viene. Ahora estamos haciendo un receso donde estamos evaluando todo, viendo qué cosas sacar, qué poner, etc. Pero el año que viene va a iniciar de vuelta. Sí, inicia de vuelta el curso. Ya hay muchísima gente interesada. Y yo te estoy preguntando, ¿ya le va a tocar al Centro Garófalo? Sí. Ya así en cámara, para que se comprometa con toda la gente, porque ya, esto fue un... Sí. No, es que le digo por primera vez, esto ya fue un sueño de las dos, ¿verdad? Sí, pero... lógicamente, ella tenía que realizar primero lo que tenía que hacer primero. Sí. No, pero el Centro Garófalo es mi segunda casa. Sí, así y... vos sabes que sos una hija acá, y eso lo digo, ¿verdad? Una hija que no todas las hijas... A veces uno... Vamos a traer el curso para la familia al Centro Garófalo de todos los alumnos que hay. Sí, 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 porque se necesita, hace falta. Sí, yo creo que es la profesionalización del país en realidad. O sea, mucha gente, como siempre yo dije, puede ser una chipera también, pero sé la mejor de las chiperas, ¿verdad? Así nomás sí, es. Sí, sí. Entonces, a veces yo digo y la gente me dice, y vos que me conocés, profe, pero ¿cómo si sos la hija de fulano? Y bueno, yo pude haber sido doctora, es cierto, pero lo que me gusta y me apasiona es la cocina, claro. Son los eventos, estar con esa gente que el día de su evento te dice gracias o ese así tipo de mismo. Cosas. Bueno, nosotros tenemos que tomar este gazpacho, tenemos que comer un poco, pero estamos hablando tanto, ¿verdad? Yo soy la más, ¿verdad? Pero verdaderamente me fascinó lo que dijiste, porque todo lo que aporta a nuestro país, hay que recalcarlo, ¿verdad? Sí. Y algo que venga así profesionalmente con una titulación, ¿verdad? Del exterior, que siempre avala, no es que necesitemos, pero nos da seguridad, claro. Nos da apoyo. Y eso es muy importante. Sí. Así que te agradezco muchísimo, Vanessa. Mediante eso la traje un poco, porque a veces es una hija un poco ingrata, pero bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? Así que te agradezco muchísimo que hayas dado esta, porque hay muchas personas que estarán pensando también, yo quiero seguir, pero ¿cómo? Porque cada vez se necesitan más, sí. Cada vez se necesitan más. Así que es muy importante lo que venís a traer y lo que dejás a nuestro país. Muchísimas gracias. Podés tomar la sopa, ya empezamos okay. También nosotros. Y bueno, yo les quiero agradecer un viernes más con personas interesantes, personas que aportan algo a nuestro país. Yo siempre digo, no es solamente fashion por ser fashion, porque en un minuto uno puede ser muy famoso, pero a veces uno tarda toda una vida para demostrar algo bueno que se está haciendo. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber compartido este viernes hermoso, ya no se nos acerca sábado y domingo, para haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a los que hacen posible también que compartamos. Muchísimas gracias a Pechugón. Muchísimas gracias a los Super 6 que nos dan todo lo que necesitamos. Gracias a Copalsa, gracias a la familia Indega para sus productos primicia. Muchas gracias a Mirta Sabatini y su maravilloso staff. Y sobre todo a ustedes, que permiten que ya 33 años continuados y vamos por el 34, porque ya empezó el año 34, estar con ustedes día a día. Muchísimas gracias por todos los reconocimientos y seguimos. Disfruten de la vida, buen fin de semana. El lunes nos encontramos, por supuesto, con todos los cursos que estamos dando todavía. Nos encontramos a las 12 en punto con la cocina de Sarita. Hasta entonces, si Dios quiere. Gracias, Vane. Dale, muchísimas gracias, mi hija.